Por el nombre, el amor, la sabiduría, el poder, la autoridad y la invencible victoria de mi presencia, yo soy. Y el amor invencible del fuego sagrado, yo cargo a través de mi forma física al instante las magníficas actividades invencibles dirigidas desde el santuario del corazón de Amatista. Estos potentes rayos de luz cósmica y estas actividades del fuego sagrado, yo las dirijo a las actividades físicas de la humanidad. Yo mantengo esta invencible llama en acción hasta que la supremacía de la justicia divina se manifieste en todas las cosas, en el instante y para siempre. Oh poderosa Yam, yo soy. Amada presencia Yam, yo soy. Humildemente dedico la vida que tú me has dado a realizar tu plan divino para el planeta Tierra y todas las evoluciones que se manifiestan en, a través y alrededor de dicho orbe. Invoco a la presencia, yo soy individualizada de toda inteligencia autoconsciente no ascendida para que dirija, sostenga y expanda esa porción del plan divino que es su destino particular. A través del ser externo, considerando que ha sostenido dicha conciencia a lo largo de las edades, invoco a los seres libres en Dios, a la hueste cósmica y a la hueste ascendida de luz, arcángeles, arcangelinas, serafines, querubines y a la hueste angélica para que dirijan la plenitud de su momentum cósmico acopiado de obediencia amorosa e iluminada a la voluntad de Dios y lo anclen en los sentimientos, las mentes y los mundos de las evoluciones a las cuales sirvo actualmente. Invoco a los directores de las fuerzas de los elementos para que dirijan la plenitud de su momentum cósmico acopiado de obediencia amorosa e iluminada hacia toda vida elemental que actualmente esté renuente a seguir sirviendo a la humanidad adormecida en el nombre y por el poder de la presencia de Dios. I am, yo soy, decreto que estoy decidido a que la voluntad de Dios se manifieste ahora, que así sea en su más santo nombre. En el nombre de I am, yo soy el que I am, yo soy Elohim, San Germán, Porcia, Godfrey, Miriam, María de la Concepción, Guruma, el Anhelo y Kuan Yin. En el nombre de I am, yo soy el que I am, yo soy Sanat Kumara, Gotama, Buda, Señor Maitreya, Jesucristo. En el nombre de la poderosa y victoriosa presencia de Dios, I am, yo soy en mí, de mi amado Santo Ser Crístico, Santo Ser Escrito. De toda la humanidad, amados Helios y Vesta y el imán del gran sol central, amado Dios Armonía, amado poderoso cosmos, todo el espíritu de la gran hermandad blanca y la madre del mundo, vida elemental, fuego, aire, agua y tierra, yo decreto. Rayos secretos del poderoso cosmos, rayos secretos del poderoso cosmos, rayos secretos del poderoso cosmos, expande siempre tu luz en mí, expande siempre tu luz en mí, expande siempre tu luz en mí, rayos secretos del poderoso cosmos, rayos secretos del poderoso cosmos, rayos secretos del poderoso cosmos.
cura, bendice, ilumina y eleva, cura, bendice, ilumina y eleva, cura, bendice, ilumina y eleva. Rayos secretos del poderoso cosmos, rayos secretos del poderoso cosmos, rayos secretos del poderoso cosmos. Arde, transmuta, consume y libera, arde, transmuta, consume y libera, arde, transmuta, consume y libera. Rayos secretos del poderoso cosmos, rayos secretos del poderoso cosmos, rayos secretos del poderoso cosmos. Eleva la tierra y expande tu llama, eleva la tierra y expande tu llama, eleva la tierra y expande tu llama. Rayos secretos del poderoso cosmos, rayos secretos del poderoso cosmos, rayos secretos del poderoso cosmos. Tu poder que equilibra ahora ordeno, tu poder que equilibra ahora ordeno, tu poder que equilibra ahora ordeno. Toma potestad, yo me someto a tu luz, I am, yo soy tu luz radiante, rayos secretos brillantes, gracias por tus rayos que hoy me has enviado. Lléname hasta que solo existas tú, yo vivo, me muevo y existo dentro de un glorioso y victorioso foco de los rayos secretos del poderoso cosmos, proveniente del corazón de Dios en el gran sol central, focalizado por mi propia amada e individualizada presencia. I am, yo soy los amados Helios y Vesta y el amado poderoso cosmos que bendice y sana, ilumina y me sella a mí y a toda la humanidad en la victoria de la ascensión en la luz. Amado, I am, yo soy. Amado, I am, yo soy. Amado, I am, yo soy. En el nombre poder y amoroso autoridad de mi presencia de Dios, I am, yo soy, le hablo directamente al corazón de la llama de la liberación. Abre de par en par tus brazos de fuego violeta purificador, perdonador y sanador, y absórbeme dentro de ti sosteniéndome allí para siempre. Conforma todo mi ser y mi mundo con la sustancia, conciencia y emoción del sentimiento de liberación que tú eres, y permite que las bendiciones de sanación fluyan constantemente desde y a través de mí a toda vida que yo contacte. Permite que tu esencia ígnea sature la atmósfera a mi alrededor por 300 metros a la redonda doquiera que yo vaya y que tu presencia ejecutora de milagros dé pruebas diarias y tangibles de tu presencia a todos. Amado Arcángel Miguel, envía legiones de ángeles de protección y la liberación del Cristo cósmico a que protejan esta llama a mi alrededor, alrededor de mi entero ser y mundo dentro de ella, y usa mi vida y luz al máximo posible en el servicio de la amada liberación por siempre. Conscientemente acepto esto hecho ahora mismo con todo el poder. Amada y magna, victoriosa y poderosa presencia, I am, yo soy, envuélveme ahora en tu poderoso mágico tubo de luz electrónica de sustancia luminosa de los maestros ascendidos. Hazlo tan poderoso que ninguna creación humana pueda traspasarlo. Cuida que me mantenga invisible, invencible e invulnerable a toda cosa excepto a tu perfección todopoderosa, infinita y divinamente sensible a ti y a tu perfección divina. Amada presencia, yo soy eternamente olvidado de toda creación humana. Amada y magna presencia, yo soy, haz arder a través de mí tu poderosa llama violeta consumidora, el poder purificador del amor divino con su más poderosa y dinámica actividad. Consume la causa, el efecto, el registro y la memoria por siempre de todos los conceptos humanos, deseos y sentimientos en mi ser y mundo, y todo error del cual es responsable mi ser externo. Reemplázalos con la sustancia electrónica de luz, amor, pureza y perfección de los maestros ascendidos y mantén su dominio por siempre dentro de mí.
Amada y magna presencia, yo soy gran Sanat Kumara, manténganme a mí y a cada persona, lugar, condición y cosa bajo esta radiación del Maestro Ascendido San Germán, rodeados con el muro invencible de la llama azul por fuera del tubo de luz, como una protección añadida hasta que todos seamos libres en la ascensión. Les damos gracias porque siempre responden a cada una de nuestras invocaciones. Magna presencia, yo soy un gigantesco pilar de llama violeta purificadora emanada del puro amor divino que trasciende todo concepto humano y derrama constantemente el poder liberador y la perfección del Padre y Madre Divino sobre toda la vida y condición. Poderosa y magna presencia, yo soy, asume el mando absoluto de mi mente, cuerpo y mundo, aplica tu cristalina llama violeta consumidora en mí, consume todos mis errores y defectos pasados y presentes, así como su causa y efecto, y disuelve todos mis problemas del plano físico para siempre. Poderosa y magna presencia, yo soy, aplica en mí y en toda la humanidad tu cristalina llama violeta purificadora, y consume toda influencia contraria a la paz y bienestar propio de cuantos me rodean y de toda la humanidad. Envuélvenos en tu canal de luz y energía divinas como una muralla azul poderosa contra la que choque toda fuerza negativa, destructiva y no benéfica. Toma esta energía y transmútala en luz, amor y buena voluntad y devuélveme así purificada a su punto de origen, de modo que desaparezca totalmente de la tierra cuanto no sea tu perfección. Tú, Arcángel Miguel, Señor del Sol, sostengo mi mano en alto hacia ti, tú, sagrado y gran ser, yo te amo y te bendigo, tú, Dios del gran poder, haz arder a través de mí, haz arder a través de mí, haz arder a través de mí, haz arder a través de mí tu luz, ilumíname, perfeccióname, elévame a tu altura, tú, Arcángel Miguel, Señor del Sol. San Miguel, a ti te llamo, esgrime tu espada de llama azul y libérame ahora. San Miguel, yo te amo, con tu gran fe imbuye mi ser. San Miguel y legiones venga y legiones azules, vengan, séllenme y manténgame fiel y leal. I am, yo soy, con tu llama azul ahora saturado y bendito. I am, yo soy, ahora revestido con la armadura de llama azul del Arcángel Miguel. Enciende el poder de Dios, protege mi mundo ahora con tu estandarte de fe sobre mí, despliega ascendente rayo de luz, destella ahora a través de mi alma, I am, yo soy por la misericordia de Dios, hecho radiante e íntegro. Miguel, príncipe de los arcángeles, de los corazones llenos de gratitud, brota un canto de alabanza por tu presencia celestial, todo el mundo te adora desde el gran sol central, en todo nombre implica. Miguel, que los ángeles guardianes de tus legiones celestiales vengan a librar a todos, purifica, ilumina y manifiesta la gloria de la perfección de la luz que cada uno puede ser. Jofiel y Chamuel, Gabriel y Rafael, Uriel y Zadkiel, y poderosas huestes de luz, querubines y serafines de los reinos de gloria, corran ahora el velo que ofusca nuestra visión humana. Siete arcángeles benditos pidiendo iluminación, invocamos su presencia en himnos de alabanza y a vosotros manténganos consagrados al cumplimiento del gran plan Dios de Dios en pureza para ser sus siervos. San Miguel delante, San Miguel detrás, San Miguel a la derecha, San Miguel a la izquierda, San Miguel arriba, San Miguel abajo, San Miguel, donde quiera que vaya, I am, yo soy su amor protegiendo aquí, I am, yo soy su amor protegiendo aquí, I am, yo soy su amor protegiendo aquí. San Miguel delante, San Miguel detrás, San Miguel a la derecha, San Miguel a la izquierda, San Miguel arriba, San Miguel abajo, San Miguel, donde quiera que vaya, I am, yo soy su amor protegiendo aquí, I am, yo soy su amor protegiendo aquí, I am, yo soy su amor protegiendo aquí. San Miguel delante, San Miguel detrás, San Miguel a la derecha, San Miguel a la izquierda, San Miguel arriba, San Miguel abajo, San Miguel donde quiera que vaya, San Miguel donde quiera que voy. I am, yo soy su amor protegiendo aquí, I am, yo soy su amor protegiendo aquí, I am, yo soy su amor protegiendo aquí. Amada magna y todopoderosa presencia, I am, yo soy en la persona en la que pienso ahora y en cada ser que amorosamente necesite este tratamiento. Amadísima presencia,
presencia en tu nombre, invoco amadísima presencia en tu nombre, invoco amadísima presencia en tu nombre, invoco la llama violeta limpiando toda partícula de apariencia. I am, yo soy, difundiendo, vigorizando y expandiendo este líquido violeta del perdón y la transmutación en cada una de las células hasta que estén sanadas y liberadas de esta apariencia. I am, yo soy, I am, yo soy, I am, yo soy la resurrección y la vida de la fe del Padre y su poder autosostenido, equilibrando y expandiendo en cada partícula de apariencia su llama azul para que la voluntad del Padre se manifieste incesantemente en este tratamiento. I am, yo soy, I am, yo soy, I am, yo soy la resurrección y la vida de la sabiduría e inteligencia divina del Padre, iluminando a cada ser en el patrón a seguir. En esta curación, derramando en ella toda la energía necesaria para su salud perfecta. I am, yo soy, I am, yo soy, I am, yo soy. La resurrección y la vida del amor divino, armonizando y expandiendo amor en cada tejido, en cada célula, en cada nervio, hasta que esté vitalizado y armonizado en todo su perfecto equilibrio. I am, yo soy, I am, yo soy, I am, yo soy la resurrección y la vida de la llama blanca de purificación de toda la perfección en tu mundo y tu plan divino en cumplimiento ahora mismo. I am, yo soy, I am, yo soy, I am, yo soy la resurrección y la vida de la llama verde de vida y curación impulsando y proyectando esta partícula imperfecta hasta que esté limpio y sanado. I am, yo soy, I am, yo soy, I am, yo soy la resurrección y la vida de la llama oro y rubí de la sustancia de curación y la provisión en este ser proyectando su luz en cada tejido, revitalizando y llenándolo de vida. Amada y poderosa presencia, I am, yo soy. Amado Arcángel Miguel, Comandante Conrad y aquellos que administran el primer rayo de protección, intensifiquen su sustancia protectora del pilar de luz pura a través y alrededor de mí, mis seres queridos y todas las personas constructivas, lugares, condiciones y cosas a través de la tierra. Carguen toda su invencible protección todopoderosa e impenetrable. Cuiden que yo sea invulnerable, invencible e invisible para todo excepto tu todopoderosa perfección. Y por favor dame a mí, mis seres queridos y todo lo que es constructivo en nuestra tierra, cualquier protección adicional que sea necesaria. Te damos gracias. Visualizamos el tubo de luz eléctrico deslumbrante 90 centímetros o 1,20 centímetros por debajo y alrededor de cada uno de nosotros, de nuestros seres queridos, hogares y en cualquier otro lugar donde elija colocar la luz de protección azul, es decir, países o continentes. Amada, magna y victoriosa presencia, yo soy Arcángel Miguel, damas, Trea y ángeles de la llama azul, cierren su círculo cósmico y espada de llama azul con el poder de mil soles a través y alrededor de toda la energía mal cualificada a mi alrededor, de mis seres queridos y todas las personas del mundo y toda la actividad de la fuerza siniestra en a través y alrededor de todo nuestro planeta. Amada, magna y victoriosa presencia, yo soy Arcángel Miguel, damas, Trea y ángeles de la llama azul, cierren su círculo cósmico y espada de llama azul con el poder de mil soles a través y alrededor de toda la energía mal cualificada a mi alrededor, de mis seres queridos y todas las personas del mundo y toda la actividad de la fuerza siniestra en a través y alrededor de todo nuestro planeta. Amada, magna y victoriosa presencia, yo soy Arcángel Miguel y damas, Trea y ángeles de la llama azul, cierren su círculo cósmico y espada de llama azul con el poder de mil soles a través y alrededor de toda la energía mal cualificada a mi alrededor, de mis seres queridos y todas las personas del mundo y toda la actividad de la fuerza siniestra en a través y alrededor de todo nuestro planeta. Apresen y vuelvan esa energía inefectiva, apresen y vuelvan esa energía inefectiva, apresen y vuelvan esa energía inefectiva.
transmuten, transmuten, transmuten todo, transmuten, transmuten, transmuten todo, transmuten, transmuten, transmuten todo, causa, efecto, registro y memoria desde el principio de los tiempos hasta que seamos libres y lleguemos a la luz y reemplacen todo con conciencia de Maestro Ascendido. Les damos gracias. Iluminen, iluminen, iluminen la fuente y cuiden que esta energía no pueda actuar o invadir a la vida nunca más. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, en el nombre de la Madre Divina, yo decreto, I am, yo soy Amatista, I am, yo soy Miguel, I am, yo soy el corazón de Amatista, I am, yo soy el corazón de Amatista, I am, yo soy el corazón de Amatista. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, por la llama de la Madre en la bendita María, I am, yo soy el corazón de Amatista, I am, yo soy el corazón de Amatista, I am, yo soy el corazón de Amatista. Todo lo puedo en Cristo, todo me es posible en Dios, puedo vencer y venceré, I am, yo soy el corazón de Amatista. Superaré en este día todo obstáculo a la vida abundante manifestada en mí por medio de la palabra viviente que es mi ser crístico que está en Sanat Kumara, que está en Sanat Kumara y en mis amados mensajeros que sirven conmigo. I am, yo soy el corazón de Amatista, doy mi vida sin reservas a Dios Todopoderoso, porque con el Arcángel Miguel y Santa Amatista, I am, yo soy el corazón de Amatista, I am, yo soy el defensor del Cristo. Poniendo todas las cosas bajo mis pies, puedo vencer. I am, yo soy el corazón de Amatista, superaremos todo obstáculo a la juventud del mundo porque estamos decididos, porque nuestras almas están imbuidas de una visión, porque nuestro Dios está con nosotros. Tomamos la matriz completa de San Germán, del Arcángel Zadkiel, de los poderosos Arturus y Diana, Porcia y Quan Yin, y de Alfa y Omega en el gran sol central como una poderosa esfera azul y la lanzamos al corazón mismo de la tierra. La lanzamos al corazón mismo de los fieles en todas partes. I am, yo soy el corazón de Amatista, por la autoridad de Alfa y Omega, este mantra rodeará la tierra. Saldrá en el nombre de Alfa y Omega, saldrá en el nombre de Godfrey Rey King. Nuestro corazón, voz, alma y determinación divina hacia la pureza quedará grabado en esta civilización. Nadie la hará retroceder, nadie la distorsionará de ninguna forma, o luz de la victoria, o luz de la presencia viviente del fuego sagrado. Yo digo victoria hasta que sea consumido el anticristo en la economía. Victoria, victoria, victoria. I am, yo soy el corazón de Amatista, convoco a las legiones de los siete arcángeles para la acción protectora de la luz por los siglos de los siglos.
Ayan, yo soy el corazón de amatista en el nombre del arcángel Miguel. Ayan, yo soy el corazón de amatista en el nombre del arcángel Miguel. Ayan, yo soy el corazón de amatista en el nombre del arcángel Miguel. Ayan, yo soy el corazón de amatista y en el nombre del arcángel Miguel. Monto la guardia por la juventud del mundo para defenderla de los enemigos que son la muerte y el infierno. Sustancias tóxicas y psicotrópicas, desencarnados y demonios, y el conglomerado de la falsa jerarquía de los ángeles caídos de la música discordante, del suicidio y de toda perversión del fuego sagrado de la Madre Divina. Ayán, yo soy el corazón de amatista, ayán, yo soy el corazón de amatista, ayán, yo soy el corazón de amatista. En el nombre de la Santa Trinidad nos hacemos cargo de este mundo porque aún nos quedan otros mundos que conquistar. I am Amethyst, I am eternal, I am perfect, I am the heart of Amethyst, I am Amethyst, I am eternal, I am perfect, I am the heart of Amethyst. I am Amethyst, I am eternal, I am perfect, I am the heart of Amethyst. Oración para la unión del alma con el corazón del Maestro Ascendido, el Morya. Sabed esto, amaos, debéis enfrentaros a la adversidad y al adversario dando la bienvenida a la iniciación e intensificando en ella una liberación del fuego sagrado desde el corazón mediante la cual digáis: donde yo estoy, ahí está el Morya, y en su nombre digo: hasta aquí no más, no pasarás, no pisarás esta tierra santa, no entrarás en este lugar sagrado, no te entrometerás entre mi Dios y yo. Mi Dios es felicidad hoy, mi Dios es santidad, mi Dios es la integridad divina del que vive. Yo y mi Padre Morya somos uno. Donde yo estoy, ahí está el Morya, y en su nombre digo: hasta aquí no más, no pasarás ni no pisarás esta tierra santa, no entrarás en este lugar sagrado, no te entrometerás entre mi Dios y yo. Mi Dios es felicidad hoy, mi Dios es santidad, mi Dios es la integridad divina del que vive. Donde yo estoy, ahí está el Morya, y en su nombre digo: hasta aquí no más, no pasarás, no pisarás esta tierra santa, no entrarás en este lugar sagrado, no te entrometerás entre mi Dios y yo. Mi Dios es felicidad hoy,
Donde yo estoy, ahí está el Morya, y en su nombre digo, hasta aquí no más, no pasarás, no pisarás esta tierra santa, no entrarás en este lugar sagrado, no te entrometerás entre mi Dios y yo, mi Dios es felicidad hoy. Donde yo estoy, ahí está el Morya, y en su nombre digo, hasta aquí no más, no pasarás, no pisarás esta tierra santa, no entrarás en este lugar sagrado, no te entrometerás entre mi Dios y yo, mi Dios es felicidad hoy. Donde yo estoy, ahí está el Morya, y en su nombre digo, hasta aquí no más, no pasarás, no pisarás esta tierra santa, no entrarás en este lugar sagrado, no te entrometerás entre mi Dios y yo, mi Dios es felicidad hoy, mi Dios es santidad, mi Dios es la integridad divina del que viven. Donde yo estoy, ahí está el Morya, y en su nombre digo, hasta aquí no más, y no pasarás, no pisarás esta tierra santa, no entrarás en este lugar sagrado, no te entrometerás entre mi Dios y yo, mi Dios es felicidad hoy, mi Dios es santidad, mi Dios es la integridad divina del que vive, yo y mi Padre Morya somos uno. Donde yo estoy, ahí está el Morya, y en su nombre digo, hasta aquí no más, no pasarás, no pisarás esta tierra santa, no entrarás en este lugar sagrado, no te entrometerás entre mi Dios y yo, mi Dios es felicidad hoy, mi Dios es santidad, mi Dios es la integridad divina del que vive, yo y mi Padre Morya somos uno. El ofrecimiento del Morya de ayudarnos a resolver nuestros problemas personales. El Morya nos ha dado una dispensación mediante la cual él nos ayudará a resolver nuestros problemas personales para que podamos asumir el mayor desafío de decretar por el planeta y las condiciones mundiales. Sus instrucciones fueron que describiéramos por escrito en un papel nuestras cargas y durante nuestras sesiones de decretos pusiéramos esa lista boca abajo sobre nuestra rodilla derecha. Nos dijo que pusiéramos la tarjeta de la imagen de su rostro sobre la lista bajo la mano derecha. Nos pidió que hiciéramos un rápido llamado para la resolución de nuestros problemas y necesidades, y entonces que lo diéramos todo en nuestros decretos por las condiciones mundiales. Esta formidable dispensación ha producido un resultado positivo para muchos estudiantes que se han aprovechado del ofrecimiento de El Morya. Amado Señor Himalaya, amada poderosa y victoriosa presencia de Dios, yo soy en mí, mi muy amado santo ser crístico, santos seres crísticos de toda la humanidad, amado Señor Himalaya, amados Godfrey Reiki, Lotus Reiki, Lady Miriam, María de la Concepción, Guruma y Lanelo, todo el espíritu de la gran hermandad blanca y la madre del mundo, vida elemental, fuego, aire, agua y tierra. En vuestro nombre, por y mediante el poder magnético de la inmortal y victoriosa llama trina de la verdad que hay en mi corazón y en el corazón de Dios, en mí, en el gran sol central, yo decreto. Benigna y preciada es tu llama, bendito divino Himalaya, puro y santo es tu nombre, mi maestro del loto azul. Benigna y preciada es tu llama, bendito divino Himalaya, puro y santo es tu nombre, mi maestro del loto azul. Benigna y preciada es tu llama, bendito divino Himalaya, puro y santo es tu nombre, mi maestro del loto azul.
Por el poder de la sabiduría, ven a enseñarme cómo amar a Dios a cada instante, cómo engrandecer el poder de Cristo y manifestar la victoria de Dios. Por el poder de la sabiduría, ven a enseñarme cómo amar a Dios a cada instante, cómo engrandecer el poder de Cristo y manifestar la gloria, la victoria de Dios. Por el poder de la sabiduría, ven a enseñarme cómo amar a Dios a cada instante, cómo engrandecer el poder de Cristo y manifestar la victoria de Dios. Deja que me siente ante tu trono, solo centrado plenamente en Dios, y absorber tu sagrado tono, maravilla insonora revelada ahora. Deja que me siente ante tu trono, solo centrado plenamente en Dios, y absorber tu sagrado tono, maravilla insonora revelada ahora. Deja que me siente ante tu trono, solo centrado plenamente en Dios, y absorber tu sagrado tono, maravilla insonora revelada ahora. I am, yo soy el que ahora te llama, ayúdame a obtener mi victoria, que vaya libre mi alma para ser como tú cada día. I am, yo soy el que ahora te llama, ayúdame a obtener mi victoria, que vaya libre mi alma para ser como tú cada día. I am, yo soy el que ahora te llama, ayúdame a obtener mi victoria, que vaya libre mi alma para ser como tú cada día. Resplandeciente llama de loto azul, con deleite divino de buena voluntad, destella tus rayos en la noche de la humanidad, hasta que todos sean la más pura luz. Resplandeciente llama del loto azul, con deleite divino de buena voluntad, destella tus rayos en la noche de la humanidad hasta que todo sea la más pura azul. Resplandeciente llama del loto azul, con deleite divino de buena voluntad, destella tus rayos en la noche de la humanidad hasta que todo sea la más pura luz. Ven Himalaya y permanece en la llama del loto azul de mi corazón, por el poder del mismo nombre de Dios, reina en mi presencia, I am, yo soy. Ven Himalaya y permanece en la llama del loto azul de mi corazón, por el poder del mismo nombre de Dios, reina en mi presencia, I am, yo soy. Ven Himalaya y permanece en la llama del loto azul de mi corazón, por el poder del mismo nombre de Dios, reina en mi presencia, I am, yo soy. Y con plena fe acepto conscientemente que esto se manifieste, se manifieste, se manifieste, y con plena fe acepto conscientemente que esto se manifieste, se manifieste, se manifieste, aquí y ahora mismo con pleno poder, eternamente sostenido, omnipotentemente activo, siempre expandiéndose y abarcando a Dios y abarcando al mundo hasta que todos hayan ascendido y sean libres en Dios, en la luz de Dios que nunca, nunca, nunca falla. Amado Padre nuestro, invocamos a los ángeles sagrados que están al servicio de tu trono de gracia, para que reciban ahora a través del corazón de nuestro santo ser crístico todo el momentum acumulado de nuestra oración. Permite que esta sesión a San Miguel Arcángel y a la Arcangelina Santa Matista se multiplique ahora por el corazón inmaculado de María, por el Sagrado Corazón de Jesús, por el flameante corazón púrpura de San Germán, por el magnánimo corazón del anhelo, el obediente corazón de Godfrey, los corazones puros de Teresa de Lisieux y de todos los santos ascendidos, y los corazones justos, leales, fieles y honrados de todos los santos no ascendidos.
En el nombre del Verbo viviente, que nuestras plegarias se recojan en el corazón mismo del corazón cósmico, Señor Maitreya, y que sean selladas en el corazón mismo del Arcángel Miguel y de la Arcangelina la Sagrada Santa Matista, para su uso en las horas en que seres queridos y portadores de luz necesiten una transfusión inmediata de luz y la protección del Capitán de las Huestes del Señor. Por tanto, que este depósito de nuestros decretos de luz en vuestro corazón, oh poderoso ángel del fuego sagrado, oh amado Maitreya, sea ahora para la curación de las naciones, la protección del santuario del corazón de Amatista, la fraternidad del corazón de Amatista, y los sacerdotes y sacerdotisas del fuego sagrado de la orden del arcángel Zadkiel del santuario del corazón de Amatista, los testigos fieles y verdaderos y la actividad de los maestros ascendidos en el planeta Tierra. En el nombre de todo el espíritu de la gran hermandad blanca, consagro estos corazones como cálices de la luz viviente del arcángel Miguel y de la arcangelina la sagrada Santa Matista y sus decretos dinámicos a través de nosotros. Así está hecho en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y de la Madre. Amén.